y de repente nada, drips down desde cada mesh, entre cada tarde. Up every dedo de cada pie, al final de cada pierna, encuadrada justo below the one horizon line que colapsa the most courageous step of field. Horizontal. Nada is vertical. Nada flota precariamente, balancing off certainty and possibility, finality and commentary, first times y últimas raciones. Nada is nation. Nativity scenes. Middle child birth relief concert halls. Con fantasmas, con ecos, con símbolos percutidos, brasnato, mouthpieces percutidas, percusiones percutidas, percusiones percutidas, percusiones percutidas. Nada es silencio, but only after percussive eruptions. Nada es violencia, but only before starvation. Y de repente, nada sucede de repente. Historicity bursts out at the seams y popula much more que una ciudad solamente. Nada es historia que coadyuva, capitula upon sight of the most basic unit of human life. Busca noches desperdiciadas en oferta, entre mesas de remate, roperos de tercera y televisiones obsoletas. Nada fits like marks on desert sand left behind by pebbles swept away during summer's only rain. Nada es gránulos de sal abandonados, tossed over the shoulder porque hay que creer. Nada is belief in everything. Nada es belief y punto. Nada, all well wishes, all words of wisdom, all the credence of a forever life, etching ever closer to never again. Nada sin lamentations, sin colecciones of limited edition police and robbers trading cards, sin landscapes of tragedy photographs. Nada, heridas de bala. Nada, mounds of flesh. Nada, caricias por the bereft. Nada es nada, más que un afterthought. Un árbol que no es standing, ni siquiera un puente de truss, ni siquiera lumber to stay warm, ni siquiera white noise to drown out dead calm. Simplemente decay, erect, de pie, nada, con hope, nada. Con sueños, purpose, besos and dance, nada. Con sweat-drenched sábanas de algodón, nada. Con una vida vivida as quiescent resistance, blaring self-defense, anónima y triunfal, nada. Con mandíbulas en puño, ligamentos en escuadra, entrañas en puñal, nada. Across fronteras, tunneling mountains, picando piedra, talando bosques enteros de civilidad, vasto desierto failure, océanos empapados de causalidad, nada y nada, nada y ojalá. Esto es ojalá. Y es un objeto que fue
fue producto de una colaboración con un artista estadounidense que se llama Philip Zimmerman. Él tenía una colección de imágenes que me pidió escribir para ellas. Y en, de alguna manera, este libro se convirtió en el punto de origen, el objeto de origen de lo que ven aquí atrás, que es Nada o Ojalá, en el cual está compuesto por todas y cada una de las páginas del libro, siendo digitalizadas y animadas y deconstruidas a partir de la poesía que está ahí o del silencio que está ahí. Pero en realidad el origen de Ojalá está en este pasillo también, donde la instalación de los libros objetos, que todos juntos se llama Bits and Pieces Detranslated, es una traducción de una improvisación audiovisual que surgió de una colaboración con Gabriela Durán Barraza, la cual pueden ver en video si escanean el código QR que está ahí en medio. Sin embargo, el origen de esa pieza audiovisual, de esa improvisación audiovisual, de ese objeto audiovisual, puede ser encontrado en una improvisación audiovisual que hicimos inicialmente Gabriela Durán Barraza y yo, que se llamaba Todo Está Siempre Bien, en Lenny Lane. Sin embargo, el origen de esa pieza audiovisual puede ser encontrada en este libro que se llama Soy Solo Palabras, That Wish to Be a City, el cual fue producto de una colaboración con Guillermo Ramírez o Guiraga 7, como está en frente. Pero en realidad el origen de todo está en la ciudad, en nuestra ciudad. En esta ciudad, en nuestra ciudad que tengo aquí. Y esta es una ciudad de la que estuve alejado por 3 años viviendo en Estados Unidos, en Arizona. Y durante esos 3 años, mi experiencia de la ciudad empezó a cambiar mucho. Fue una experiencia que cambió de ser inmediata, de ser de todos los días, de estar aquí, a ser una experiencia mediada por llamadas telefónicas con personas que vivían aquí y que me contaban sus anécdotas, lo que les pasaba. Mediadas por medios de comunicación que exploraba y interrogaba todos los días cuando me despertaba, buscando nombres de calles, buscando eventos, buscando sucesos que tal vez pudieran haber afectado a personas que quería, personas cercanas a mí, tratando de saber que todos estaban bien constantemente. Y me empecé a dar cuenta que mi visión de esta ciudad se empezaba a convertir como en la visión de nosotros, ¿no? de ellos. Los que solamente veían a Juárez a través de medios de comunicación, y en medios de comunicación se resalta lo más trágico y lo más violento. Y empecé a tener una relación con mi ciudad en la que todas las mañanas me despertaba y lo primero que hacía era buscar noticias acerca de Juárez para simplemente saber que todas las personas que quería o que quiero estaban bien. De esa manera me fui convirtiendo como en un otro, ¿no? Empecé a tener una relación y una experiencia en mi ciudad completamente mediada. Y mediada también por visitas esporádicas, cuando venía y pasaba un par de semanas a lo más. Y iba experimentando la ciudad de poco a poco, iba experimentando cómo espacios que yo creía estaban aquí, sólidos, construidos, y a donde iba a volver, iba viendo cómo se iban cambiando y se iban modificando, y al grado de que cuando de verdad volví, hace un año, en mayo, ya no viví en la ciudad, me fui a vivir al desierto en el Valle de Juárez, a 30 kilómetros de aquí, porque ya estos lugares ya no estaban dispuestos para mí, ¿no? Y la ciudad en general la entendía de una manera demasiado diferente y hasta cierto punto sin ganas de pasar mucho más tiempo en ella de lo absolutamente necesario. Y la verdad, ya no sé qué hacer con esta ciudad en estos momentos, porque ya no sé cómo relacionarme con ella una vez más, ¿no? Y ahora la experiencia es directa de nuevo y no está mediada. Y la idea de estas piezas que, como no sé si voy a entenderle punto de que todas estas piezas son producto de traducciones de piezas anteriores, de objetos anteriores, de ideas anteriores, mientras estas ideas anteriores entran a nuevos medios, se convierten en nuevos objetos, ¿cierto? El libro se convirtió en una serie de animaciones, una improvisación audiovisual se convirtió en una serie de libros y cambió completamente el producto y el objeto de
estudio y el objeto de apreciación y de observación y de lectura. Y lo que me gustaría hacer aquí hoy es lograr una nueva traducción de todos estos objetos. Y quiero conversar y quiero dialogar, pero para dialogar se necesita más que una persona estando hablando aquí solamente como lo he estado haciendo yo. Las noches anteriores, en este punto, les pedía a los asistentes que se tomaran unos segundos para pensar en una pregunta acerca de la ciudad y que fuera una pregunta que ojalá no hubieran escuchado antes, que ojalá no hubieran tenido que responder antes. En una pregunta que ojalá no hayamos escuchado antes, que no hayamos tenido que contestar antes, en una pregunta acerca de nuestra ciudad. Puede ser de lo que sea, siempre y cuando sea de nuestra ciudad. Y que a lo mejor sea una pregunta que alguien aquí pueda contestar. Este es un grupo bastante ecléctico. Hay abogados, hay mujeres de negocios, hay estudiantes, hay artistas, hay docentes, hay galeristas. Creo que hay muchas preguntas que podríamos contestar entre nosotros. Y una vez que pensemos en esa pregunta, que simplemente la hagamos, y la hagamos a la persona que creemos puede contestar. Si creen que es una pregunta que alguno de los objetos que nos rodea puede contestar, que ya los conocieron, bueno, excepto las personas que acaban de entrar, interroguen el objeto de nuevo. Sin embargo, quiero cambiar un poquito la dinámica y quisiera yo preguntarles algo. Y ahorita voy a dejar de estar aquí, simplemente me voy a acercar con ustedes, y si les interesa participar en la respuesta a estas preguntas, se los agradezco. Si no, les agradezco la asistencia. Y lo que yo les quiero preguntar a ustedes es, ¿por qué Juárez? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué de esta manera? Y no, el punto aquí no es que me convenzan de por qué hay que estar en Juárez, sino me gustaría escuchar sus razones de por qué están en Juárez.